El Perú está bajo ataque. Manos perversas se infiltran en las legítimas necesidades de la gente para derrumbar lo que todos los peruanos hemos construido juntos. Ahora es la agroexportación, pero van por mucho más. Esta es una ofensiva que no se va a detener hasta derrumbar uno a uno todos los sectores económicos, destruyendo cientos de miles de puestos de trabajo. Igual que en Venezuela, Bolivia y Chile, generan anarquía para pedir una asamblea constituyente que nos llevará a un modelo estatista que ya nos ha hecho demasiado daño. A menos que hagamos algo para evitarlo. A menos que los peruanos que creemos en la inversión nos unamos para defenderla.